sobre avances tecnológicos. Técnicos afines a nuestra industria. El día de hoy vamos a presentar, cuento con la participación del ingeniero Roy Cova, quien es geólogo senior de exploración en Compañía Minera Poderosa, quien presentará el tema Unidad Minera Santa. Acompañe Cindy Aranda, quien es directora de investigación del SP de ISRM de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos Estudium Chapter. Fabricio Rondán, quien es miembro activo en el Círculo Minero Mario Samamé Bogio. Y Jovita Maldonado, quien es líder del Student Chapter de la Libertad de WIM Perú. Esos tres jóvenes líderes nos acompañan el día de hoy y van a enaltecer también el encuentro minero que venimos dando hoy en día. A continuación, daremos inicio a la presentación, no sin antes presentar brevemente al ingeniero Roy Cova, que como le mencionaba, él es ingeniero geólogo con experiencia en todos los niveles de exploración, desarrollo y producción de la mina, ¿no? Es un Economic Geologist y tiene gran habilidad para trabajar, organizar y desarrollar equipos efectivos en la industria. Actualmente se desempeña como geólogo senior de exploración en Compañía Minera Poderosa y él va a iniciar con su presentación en estos momentos. Ingeniero Roy, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, le cedo la palabra para que pueda compartir su pantalla y empezar su exposición. Buenas tardes con todos. Espero si se me escucha bien. Correcto, Roy, se te escucha perfecto. Listo, gracias. Bueno, primero agradecerles al Instituto por la invitación a Compañía Minera Poderosa para participar en este ciclo de conferencias. Nosotros siempre estamos tratando de participar en las nuevas innovaciones y en las aplicaciones de nuevas tecnologías, sobre todo en minería y exploración. Pues para nosotros es un gusto compartirles algo de nuestro trabajo cotidiano, también la investigación y a favor de la ciencia, ¿no? A ver, voy a presentar mi pantalla. Pero si esté viendo, me confirman, por favor. Sí, Roy, correcto. Se ve tu pantalla. Se ve tu presentación. Bueno. Entonces, para comenzar el tema del proyecto de investigación que nosotros desarrollamos acá en Minera Poderosa, es el ejemplo de un diseño y aplicación de un nomograma, ¿no? Con la finalidad de disminuir el porcentaje de error total en el muestreo en la unidad minera Santa María, sobre todo en Poderosa. Esto se desarrolló por el equipo de geología, bueno, están involucrados cada uno de los geólogos. Bueno, yo tengo el honor de presentarlo. Al siguiente. Un poco para entrar en contexto, Minera Poderosa se encuentra en el Departamento de la Libertad. Básicamente, todos conocen, y es bien mencionado ahora último, el Pataz, ¿no? Y entonces Poderosa se encuentra básicamente las exploraciones y desarrollo de sus unidades en el batolito de Pataz, que es esta franja roja y naranja que se puede apreciar acá. Para llegar a ahí, nosotros contamos con carretera desde Trujillo. O sea, todos los trabajadores van desde Trujillo a la mina vía bus. También existe vuelos directos desde Lima y de Trujillo. Un poco también para entrar en contexto con respecto al batolito de Pataz y dónde están emplazadas las unidades de Poderosa. Como les mencioné en el Departamento de la Libertad, nosotros acá en estas manchas rojitas que pueden apreciar acá son todo el afloramiento del batolito de Pataz. Nuestras vetas están inmersas dentro del batolito de Pataz, que es prácticamente un batolito que aflora más o menos 170 kilómetros. Entonces, lo que ven con amarillo aquí son los denuncios de Minera Poderosa. Los verdes son de Consorcio Minero Horizonte y los azules de MARSA. A través del tiempo, en el batolito de Pataz se ha venido explotando vetas auríferas.
se tiene registros históricos, pero también hay otros registros que no fueron tratados, ¿no? Pero se tiene incluso evidencias de que en la antigüedad, ¿no?, se extrayeron oro de patadas, ¿no? Pero ya registrado, por ejemplo, a pequeña escala desde 1901 al 2000, ha habido una producción casi de 1 millón de onzas. En 1929 a 1947, en la Norden, una empresa produjo casi también 700 mil, casi 1 millón de onzas. Y así ha venido explotando cada una de las mineras que trabajan en el Batolito de Patadas, como sea Parcol, Montibuyo, Real Aventura, hoy en día Consorcio Minero Horizonte, Marsa y nosotros, ¿no? Y también existe un mineral que tampoco es registrado, ¿no?, que es de forma artesanal e ilegal, ¿no?, que también sale del Batolito de Patadas. Entonces, el Batolito de Patadas a la fecha podría considerarse un mega yacimiento, ¿no?, porque hasta la fecha produjo un poco más de 17 millones de onzas, ¿no?, en todo su desarrollo. Esto, últimamente, Poderosa ha estado entrando dentro del ranking de productores de oro del Perú. Por ejemplo, el Boletín Estadístico Minero en junio de 2022 coloca a Poderosa en el primer puesto de producción, ¿no?, encima de Ayacucho. Esto ha venido ocurriendo desde el año pasado, ¿no? Todo está relacionado también a la mayor producción que se ha tenido en Santa María, puesto que es la unidad donde yo trabajo y de donde sale este proyecto. Un poco para ubicarnos en contexto regional, geológico regional, la unidad de Santa María se encuentra aquí en este cuadrángulo que está marcado en la izquierda, y la unidad Marañón es un poco más al norte. Tenemos otra unidad que se llama Palca, pero todavía no entra en operación. Solo existen dos unidades operativas ahorita de producción, la unidad Marañón y la unidad Santa María. Y como ven, estas líneas rojitas son las vetas que están emplazadas en el Batolito de Patadas. Entonces, como les mostraba, o como les mencionaba, en la producción histórica de Santa María se viene desarrollando de una forma exponencial, ¿no? O sea, desde el 2021 ha ido creciendo la producción. Empezamos con 40 mil toneladas al año y ahora producimos al menos 427 mil toneladas al año. Entonces, como ven, es una gran producción que viene de acá de Santa María. Si nos ubicamos geológicamente, como les mencionaba, las vetas están netamente en el Batolito de Patadas, que geológicamente comprenden una roca diorita, granodiorita, ¿no? Y como último evento ha sido la base, ¿no?, el volcánico de la base, que también cubre gran parte de este intrusivo, ¿no?, donde no evidenciamos afloramientos, pero no lo descartamos tampoco. Entonces, eso es un contexto geológico básico de la unidad Santa María. Si quisiéramos entrar a ver más o menos el detalle mineralógico de lo que tenemos en Santa María o en Poderosa, son vetas con sulfuros y metales base, ¿no? Pero básicamente estas vetas auríferas, el contenido principal son vetas de cuarzo con oro y minerales como esfalerita, pirita y galena. Entonces, la geometría de estas vetas son netamente tabulares, pero en algunos casos se superponen y se vuelven, comúnmente lo llaman rosario, pero en realidad es una superposición de vetas, ¿no? Entonces, también hay dos mineraciones bien marcadas, una que es la de cuarzo con sulfuros, con poca cantidad de sulfuros y unas texturas laminares, y donde mayormente tenemos incremento de ley, que son estas vetas de cuarzo también brechado, pero con contenido de metales base, ¿no?, donde la pirita o los sulfuros van reemplazando a las brechas. Entonces, son dos mineraciones bien marcadas, una, como les decía, con cuarzo y poco
ojo sulfuro, donde las leyes llegan a máximo 10 gramos por tonelada. Pero, sin embargo, en las vetas que tienen mayor contenido de sulfuro y sobre todo esfalerita, como se puede ver acá en la aleación, las leyes llegan hasta 200, 300 gramos por tonelada. Entonces, como vemos acá un mapa de isovalores en toda la mina, las zonas rojas son las que tienen mayor contenido de oro, por ejemplo, acá tenemos 250 gramos. Ya con respecto a lo que les dije, es de suponer que estas zonas rojas son prácticamente las vetas con mayor contenido de sulfuro. Y la parte un poco más celeste o azul pertenecen a vetas con poco contenido de sulfuro. Es algo importante que les quería mencionar también, que el oro, sobre todo en las vetas de Poderosa, es oro. No es tan visible, ¿no? O sea, están contenidos dentro de las fracturas de la pirita o del cuarzo, como en pequeñas cantidades. No es un oro tan visible. Ahí puntualmente podríamos ver macroscópicamente, pero casi todo el oro pertenece a menores a 100 micras. Esto es importante porque vamos a ver en el desarrollo del nomograma cómo es que determinar el tamaño de las partículas de oro nos ayuda. Entonces, algo más que destacar acá es que también estas estructuras con mayor contenido de sulfuro, la textura es un poco más vetas desarrolladas en ambiente de extensión, no tan convencionales como las texturas laminares de acá estacional, ¿no? Se desarrollaron los cuarzos y hubo espacio como para precipitar mayor cantidad de sulfuro. Bueno, eso fue con respecto a la base de geología y mineralogía, pero ahora ya vamos a enfocarnos netamente en el diseño del nomograma. Sin antes darles de contexto cómo es que se hace el muestreo en Minera Poderosa, ¿no? Entonces, más o menos el desarrollo de esto va a ser de la siguiente forma, ¿no? De esta exposición. Primero hablaremos un poco sobre el muestreo de Minera Poderosa y luego ya entraré a detallar sobre el nomograma, qué es el nomograma y cómo se aplicó en este sentido, ¿no? Para tratar de bajar el error total en el muestreo. Entonces, el muestreo de Minera Poderosa está normado por estándares y procedimiento. Vemos acá un estándar que se desarrolló en 2017, bueno, fue hasta constantemente siendo modificado y validado, pero en el 2017, este es un ejemplo de 2017, donde podemos ver un estándar operativo sobre el muestreo de labores mineras. Acá tenemos varios alcances, por ejemplo, el objetivo es establecer los requerimientos mínimos para el muestreo de labores mineras, el alcance hacia quién aplica y también sus referencias legales y normativas, ¿no? Que están basadas en el decretos y en artículos. Después, ya dentro de las especificaciones del estándar, por ejemplo, en las generalidades dice, el método de muestreo de estructura inicial se realiza a lo largo de la potencia de la beta. Esto lo vamos a ver en unas diapositivas siguientes. A mejor detalle. Las herramientas que utilizamos, como pueden ver acá, son cincel, bombo y funas de muestreo, ¿no? Ya después que se obtiene la muestra, se coloca en una bolsa, se mide con distanciómetro o flexómetro y se empaqueta en las muestras. Entonces, lo que decía básicamente aquí el procedimiento era que, por ejemplo, en galerías nosotros tenemos un muestreo sistemático cada un metro, abriendo un canal de por lo menos 20 centímetros. Entonces, en galerías se muestrea cada un metro a 20 centímetros. Y ya en chimeneas, como son labores verticales, lo hacemos en forma intercalada. Sacamos una muestra aquí, luego a un metro de esta, volvemos a sacar del lado derecho,
pero a un metro de la última en el lado izquierdo, o sea, cada 2 metros en un espiral y 2 metros en el otro, ¿no? Entonces, una forma intercalada, se llaman las labores verticales. Con respecto a zonas de tajeo o tajos, nosotros consideramos muestrear cada 2 metros. Una, porque ya lo tenemos estimado por chimeneas y galerías que se muestrearon a 1 metro, entonces, para tener un control de mineral, nada más se muestrea cada 2 metros. De igual manera, se ve el perfil en los tajos, igual cada 2 metros. Eso es básicamente el muestreo en Minera Poderosa. Luego de esto, vamos a pasar a hablar sobre un nomograma, ¿no? ¿Qué es un nomograma y para qué sirve? Entonces, un nomograma en realidad está basado o se construye a partir de la ecuación básica de muestreo de Pierre Gien-Gien, ¿no? Pierre Gien-Gien en 1979 lanza una fórmula para el muestreo donde se trata de determinar la masa ideal para un muestreo. Entonces, desde 1979 ha ido evolucionando de tal forma de que hasta ahora se aplica y es muy interesante, ¿no? Lo vamos a ver acá en el desarrollo. Por ejemplo, ¿qué es lo que básicamente la teoría de Pierre Gien-Gien trata de decirnos? Es dos principios básicos. El principio de la equiprobabilidad, donde dice que todas las partículas o fragmentos tengan la misma probabilidad de ser escogidas. En una muestra, lo ideal sería que se tengan las partículas correspondientes. Entonces, el segundo principio de integridad nos dice que en todo el proceso de muestreo se mantengan las características de la original. Lo ideal es que se muestre una zona y nos represente en la muestra que sacamos eso, ¿no? Entonces, también nos habla de que existen varios errores, vamos a ver acá. Existen, por ejemplo, error del efecto pepita, existen errores fundamentales, existen errores de segregación o agrupamiento, existen errores de delimitación, de extracción, de ponderación, de preparación. Entonces, toda la suma de estos errores en realidad representan el error total. Ahora, vamos a tener errores que no son capaces de eliminarse. Tal vez se las puede minimizar, pero va a ser muy difícil que las eliminemos. Por ejemplo, el error del efecto pepita, ¿no? Sobre todo en yacimientos auríferos como el nuestro, el efecto pepita siempre está presente, ¿no? Por la misma mineralogía y forma de las vetas. Entonces, otro error que no sería capaz de eliminarse, por ejemplo, es también el error fundamental. El error de segregación y todos los que están marcados con el paréntesis de oro. En cambio, existen otros errores como son el error de delimitación, que sí son capaces de tomar mayor control y de lograr eliminarlos. Por ejemplo, el error de delimitación depende mucho de la técnica del muestrero, ¿no? El error de extracción también depende de lo con qué lo hagamos y cómo la técnica que apliquemos. El error de ponderación también es muy importante y podemos controlarlo. Entonces, al final, como les decía, la suma de todos esos errores nos da un error total. Nosotros vamos a trabajar en tratar de eliminar de minimizar todos los errores que están acá, los de heterogeneidad, pero también vamos a tratar de eliminar estos que son de heterogeneidad. Entonces, esta es la ecuación del error basada en Pierre Gien-Gien, la ecuación del error fundamental. Como le mencionaba a Omar previamente, tuvimos la suerte que como practicante el año pasado, Minera Poderosa da prácticas
a todos los alumnos dentro de su plan de relaciones con la sociedad, Minera Poderosa da prácticas a los estudiantes, ¿no? Entonces, el año pasado, bueno, en realidad a inicios de este año, practicante Adel Limón, digamos, de la UNI, creo que es el noveno o décimo ciclo de la UNI, él era un practicante, o es un practicante muy hábil en lo que son matemáticas. Entonces, él nos ayudó al área a resolver esta fórmula que parece muy, muy complicada, pero básicamente se trata de representar una muestra tomada en campo en una pequeña porción, como es nuestra muestra ahora que tomamos. Entonces, básicamente es eso. Y acá la constante de muestreo está determinada por los diferentes factores mineralógicos, ¿no? Como son los factores de forma, el factor mineralógico propio, el factor de rango, de tamaño y este factor de liberación, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, como decía, los créditos para nuestro practicante, que nos ayudó también en la confección de este nomograma. Entonces, una vez más, básicamente es en qué se trata la ecuación de error fundamental, es en tratar de representar la muestra que se toma de una beta, todo esto de acá, en la masa que tendríamos que tomar en cuenta que sea totalmente representativa de esto. Entonces, empecemos a tratar de salir de esto. Perdón, se me fue uno. Ya, esto. Entonces, como les decía, era derivado de la fórmula de Pierre-Gingy para el error fundamental. Nosotros en un nomograma, en la construcción de un nomograma, básicamente lo que necesitamos es la masa en la base y el error fundamental que va a estar representado acá en los ejes de la línea. Entonces, estas líneas oblicuas pertenecen al tamaño de grano que vamos a usar de este muestreo, o sea, de la cantidad de masa y del tamaño de grano que podamos obtener de la muestra. Entonces, eso es básicamente desarrollar un nomograma. La masa, la cantidad de masa que vamos a usar, y el tamaño de la partícula la que vamos a obtener. Ahora, si por ejemplo obtenemos una partícula, vamos a ir al extremo, vamos a decir que tomamos un kilo de muestra acá, sería más o menos por aquí. Bueno, en este caso acá, vamos a decir 10 kilos. Luego se cuartea, por eso es el chancado, perdón, es la reducción del grano, pues bajamos a una nueva línea, luego se cuartea, o sea, el mismo volumen con el mismo tamaño se va reduciendo al cuartear. Y nuevamente, si nosotros pulverizamos, de nuevo bajamos el tamaño del grano. Es por eso que esta flechita migra de un grano de media pulgada hacia una malla de 150. Entonces vamos a ir viéndolo más en detalle para poder entenderlo. Así que, entonces, hay trabajos previos, trabajos que se desarrollaron, por ejemplo, está la de... por ejemplo, de Toy Boy Project, es una mina de oro donde se ha aplicado un nomograma también, pero básicamente lo que tratan de representar, este es un trabajo, este es tomado de la exposición de una exposición de la UNI, donde también un trabajo de tesis me parece que desarrolla un nomograma. Entonces, básicamente los parámetros que necesitamos son todo es en centímetros. Por ejemplo, el D es el tamaño de la partícula, en este caso 2.5 centímetros, 0.95, todos estos vamos bajando hasta una malla 200, por ejemplo. Luego este tamaño de grano que vamos a obtener lo vamos a elevar al cubo y luego L, que es un factor de liberación, se determina también por la,
por los componentes mineralógicos. Ahorita lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Pero más o menos quería mostrarles que hay trabajos que se han expuesto, ¿no?, sobre esto y donde sí realmente aplican, ¿no? Miren, por ejemplo, en este nomograma que desarrollaron para esta mina netamente, se llama Toyboy, me parece que es en Mongolia. Entonces, ellos obtienen una muestra, en este caso es 1 en 10 kilos. Siempre la escala va a ser logarítmica. Entonces, acá están obteniendo una muestra de más o menos 8 kilogramos con una granulometría de 3.35 milímetros. Entonces, ellos al obtener esa cantidad de muestra están introduciéndose debajo del error límite, ¿no? O sea, si ellos obtuvieran 8 kilos, pero con una granulometría de 5 centímetros, ellos estarían por encima de esta línea que la llamamos la zona segura, ¿no? Entonces, esto de esta línea hacia arriba, con un error mayor al 10% o 20%, estamos introduciendo error, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros entramos a una zona más segura? ¿Qué es lo que nos dice el nomograma? Para esta mina que se desarrolló con esos parámetros, es que deberían, al menos, para estar debajo del 5%, introducir un 8 kilos con 3.35 milímetros de granulometría. Y a esto va después a un cuarteador, este cuarteador lo va a pulverizar, luego pasa por una... Pero todo esto ya está trabajando dentro de una zona segura, ¿no? Ya el análisis de laboratorio por lo menos va a dar una muestra que tú le entregaste en una zona segura. Básicamente en eso es lo que se trata en el programa. Ahora lo vamos a ver cómo se desarrolló esto paso a paso. Bueno, esto es lo que le decía, ¿no? Hay trabajos previos, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Ingeniería, de Alcalá Fernández, Grados Cuba, ellos elaboración de un nomograma de muestreo usando la teoría de Peltier. Bueno, eso lo desarrollaron en 2017, ahí explican paso a paso cómo hacer todos esos números, que no es tan complejo en realidad, pero sí, hay que tomar ciertas consideraciones. También esto me compartió un exalumno del ingeniero Samuel Canchaya en unas de sus exposiciones. También él habla cómo desarrollar un programa para el muestreo. Y alguna otra información también que existe en inglés. Bueno, ya para entrar más a cómo se desarrolló el nomograma para Poderosa, vamos a decir que también basados en la fórmula de Pierre G&G, nosotros empezamos a tomar nuestros parámetros. Por ejemplo, voy a compartir mi pantalla en Excel para poder enseñarles más o menos cómo se ve. Un segundo, por favor. Ahora sí. ¿Sí se está viendo mi pantalla? Correcto, Roy, se ve. Ya, gracias. Entonces, miren, esta es una hoja Excel donde se empezó a aplicar todo lo que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? El factor K, que es una constante donde interviene el E, el C, el L, que cada uno de ellos pertenecen a componentes. Por ejemplo, vamos a analizarlo. El L es un factor de liberaciones. Este factor de liberación normalmente es la malla, la última malla por la que pasa nosotros acá en Santa María en Poderosa usamos el laboratorio para el análisis, usa una malla número 200, ¿no? Que es prácticamente 0.0107 milímetros, me parece, ¿no? Entonces, eso es el factor de liberación. O sea, ¿cuánto es el último? Esto también nos proporcionó, recuerdo, metalurgia, ¿no? ¿Qué malla utilizaban para su liberación del oro, ¿no? El G, en el sentido general,
se usa 0.25 según unas tablas que se usan para determinar por el tipo de mineral, en este caso es el oro. El F es el factor de forma, que normalmente nos dicen que debería ser 0.5, ¿no? Pero para el caso del oro se usa 0.2, factor de forma. O sea, forma de cómo están los minerales. Por ejemplo, la galena es normalmente forma cúbica, ¿no? Entonces, a diferencia del oro, que su, tiene su forma, es un poco más, vamos a decir, ¿no? Como un granito, ¿no? O incluso una mina que podemos encontrar. El C se refiere a... El C es un factor también que se determina por el componente mineral. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos como mena, tenemos a la pirita. Bueno, en realidad es el oro, ¿no? Pero mayormente el oro está dentro de la pirita y de los metales base. Entonces, y la ganga, como ganga tenemos el cuarzo, incluso la pirita también. Entonces, nuestra mena es el oro y la ganga es la pirita, el cuarzo e incluso la esfareíta. Entonces, como mena utilizamos, por ejemplo, para el oro, la densidad, ¿no? Entonces, deberíamos haber utilizado 19, pero como el oro es electrum acá, entonces se optó por tomar el 16 como densidad. Y para la ganga, bueno, como acá metalurgia nos dijo que el factor para lo que es mineral es 2.85, ¿no? Entonces eso se aplica aquí, perdón, en esta fórmula de acá, donde ven 16 por también se utiliza un factor este de acá. Esta en realidad es la media del muestreo, ¿no? Tenemos un promedio de muestreo, de media de muestreo de desde el año 2019 al 2021, un promedio de 60.000 muestras más o menos. Y de cada año se sacó una media, ¿no? Del muestreo que ya tenemos, ¿no? Que nos salió 26.85. Entonces, esto expresado en este es en gramos por tonelada, pero ya es expresado en centímetros por tonelada, nos da más o menos 0.002685. Se aplica nuevamente la fórmula, esta formulita que está expresada acá, y tenemos los cuatro factores que vamos a utilizar en nuestro cuadrito. Entonces, como les decía, el D, que es la partícula, el tamaño de grano de cual se va a poner el muestreo, el D al cubo, que es, bueno, es la partícula elevada al cubo, el L, como ya les expliqué, que es un factor de liberación, y la multiplicación de estos tres factores. Entonces, la masa en realidad se va jugando desde 1 kilogramo hasta 100.000, por ejemplo, acá. Estos números se van poniendo. Y el S cuadrado, que es el error, ¿no? De la limitación. Por ejemplo, si yo acá a la masa, vamos a centrarnos, el primero debería moverse 2.5 acá, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en este puntito. Si yo a la masa, por ejemplo, le pongo 100 kilos, entonces se movió el puntito hacia acá, ¿no? Entonces, como ven, en 100 kilos lo tenemos al puntito acá. Voy a aumentarle a 1000 kilos y se mueve en esta forma. Entonces, cuando yo diseño mi nomograma, entonces voy a aumentarle un cero más, por ejemplo, y se mueve en esta dirección. Entonces, este de acá es mi línea, mi tendencia para 2.5 2.5 centímetros de diámetro de partícula. Entonces, igual se hace para todas, ¿no? Por ejemplo, acá de nuevo me voy al 100 y veo que el puntito se movió acá, ¿no? Entonces, para un diámetro de 0.95, entonces el punto me va a dibujar la gráfica en este sentido. Voy a poner otro acá y vemos cómo se mueve. Entonces, así vamos determinando para cada una de las
de los tamaños de partículas, 2.5, 0.9, y el último que es 0.01, por ejemplo, este de acá, no, ahorita está en 1, pero si lo pusiéramos en 100, miren cómo se va moviendo. Esa es la gráfica para para estas líneas azules que determinan en dónde van a estar mi granulometría, ¿no? Entonces, una vez más, masa y grano. Entonces, de acuerdo a esto, voy a volver a regresar a la diapositiva. Sí, se está viendo, ¿verdad? Omar, ¿me confirmas? Sí, correcto, se ve, Roy. Ya. Entonces, después de ver cómo se realizó la gráfica, entonces, usando, como les decía, todos los componentes mineralógicos, preguntándome metalurgia y haciendo toda la matemática aquí, entonces determinamos nuestro nomograma. Ahora, según nuestro muestreo, o sea, cómo nosotros muestreamos en Minera Poderosa, nosotros normalmente obtenemos 250 gramos de muestra. Entonces nosotros estamos acá con una granulometría de un centímetro aproximadamente. Entonces si interceptamos un centímetro con 250 gramos, nosotros estamos acá. Y esto significa de que estábamos sobre un error de 20%. O sea, acá incluso es 35% de esta línea. Y efectivamente, cuando hemos hecho un análisis de muestras, por ejemplo, nuestro error sobrepasaba el 10% en una forma analítica, ya no aplicando el nomograma, ¿no?, sino aplicando ya y gráficos. Como podemos ver acá, nuestro error en algún momento habían llegado hasta 45%. Pero acá está la suma de todos los errores, como habíamos visto anteriormente, está el error total, ¿no? Entonces, está el efecto Pepita, está el error de delimitación y todo, ¿no? Entonces, eso nos da un error de aproximadamente 45%. Entonces, cualquier muestra que nosotros mandamos al laboratorio, ya le estamos introduciendo error, ¿no? Entonces, el laboratorio lo que hace es cuartear y llevarlo a 50 gramos. Estos 50 gramos lo pasa por malla 200 y nos da el análisis. Por más que el laboratorio se cuide para estar dentro de una zona segura, nosotros ya le introducimos el error grande. Entonces, según nuestro muestreo, ¿qué nos dice? Perdón, según nuestro nomograma que determinamos, ¿qué nos dice? Nos dice que para estar en la zona de segura, que es debajo del 10% o 20% en el peor de los casos, ¿no?, por el tipo de yacimiento. Entonces, para estar debajo de esta línea segura, nosotros mínimo tenemos que insertar una muestra de 1 kilo, como ven la línea acá, con una granulometría de 0.48, o sea, de medio centímetro. Entonces, si queremos que nuestra muestra esté dentro de una zona segura, tendremos que insertar de acá, de la veta, sacar una muestra de 1 kilo con medio centímetro de diámetro de partícula. Entonces, al introducir esta muestra ya aquí, entonces el laboratorio va a cuartearlo de nuevo, va a sacar sus 50 gramos para análisis, lo va a pulverizar, lo va a reducir a malla 200, y esta muestra, la que está en verde, ya va a tener menos. Entonces, por ejemplo, acá son algunas fotos ya de cómo se aplicó en realidad el nomograma. Como vemos acá, se sacó por Canadá también. Y en lo posible se trató de sacar una muestra de 1 kilo. En este caso sacó 1.067, ¿no? 1 kilo y casi 1 kilo 100 gramos. Y como ven acá, las partículas fueron las más pequeñas posibles. En este caso, el mínimo que teníamos que sacar era de 0.5 centímetros, ¿no? Pues ahí está una muestra. Entonces, aplicando ya esto para ver si es que funcionaba, efectivamente se hizo, por ejemplo,
en agosto, pues en julio, y hace con las muestras que teníamos avanzadas, en este caso eran 43. Como vemos, la tasa de error de lo que en un momento acá era 38-40, como ven, efectivamente se reduce al 18%. Entonces, en realidad sí nos determinó el nomograma que si nosotros seguimos ciertos parámetros, íbamos a bajar nuestro error. Entonces, esta es una exposición que hizo uno de mis compañeros geólogos, José, sobre el resultado ya de las muestras considerando el nomograma, ¿no? Esto también es, por ejemplo, ahora último, se sacaron 20 muestras y solo se fallaron dos, ¿no? Teniendo una tasa de error de hasta 10%. Como ven, se podía seguir controlando este error relativamente. Entonces, como ven, el nomograma, en realidad, para el yacimiento, se realiza un nomograma, pueden ustedes realizar un nomograma, por ejemplo, para cobre, para molibdeno, un nomograma para, depende de la ley también en la cual trabajan, para tajo abierto, igual, ¿no? O sea, se aplica un nomograma y el nomograma lo que hace es darte los parámetros mínimos necesarios de tu muestra, sobre todo en masa y diámetro de partícula, para que estés en una zona segura de error y tratar de disminuir el error. Efectivamente, como les decía, esto fue nuestro error inicial y ahora estamos tratando de reducir el posible, aplicando ya los parámetros que nos dicta el nomograma. Entonces, en conclusión, como les decía, el nomograma muestra que para estar dentro de la zona segura, en este caso nosotros hemos considerado 20% por el tipo de yacimiento, como decía, ¿no? Nuestro yacimiento en realidad es aurífero y realmente tiene mucha complejidad mineralógica, ¿no? Entonces realmente es difícil aplicar parámetros de precisión mayores a 20, perdón, menores a 20, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a las características que tenemos del yacimiento, decidimos optar por 20% de error. Hay otras empresas que pueden llegar al 10 o incluso menos, pero para nosotros ahorita es 20. Entonces, como les decía, mínimo introducir es un kilo con una grometría de 0.5 centímetros. Ahora, para tener, por ejemplo, mayor certeza, nuestros sondajes diamantina nos dan la facilidad de poner, entregar más muestras. Podemos entregar una muestra de por lo menos 10 kilos con, vamos a decir, con una grametría de un centímetro. Igual, estamos en la zona segura, ¿no? Entonces, estamos incluso con un error menor al 10%. Ustedes saben, para exploración y para nuestro sondaje diamantino, el error va a ser incluso mucho menor, ¿no? Entonces, eso es bastante ayuda. Tenemos una zona de segura que es debajo de esta línea verde y esta zona donde no deberíamos considerar lo que estábamos haciendo antes. Básicamente es eso, la aplicación del nomograma es sencillo de aplicar, quizás un poquitito complejo de desarrollarlo, pero básicamente sencillo de interpretar, ¿no? Y de gran utilidad para tener un yacimiento, un muestreo con el menor error posible. Creo que eso era todo lo que les quería mostrar. Gracias, Omar. Muchas gracias, Roy, por la brillante didáctica exposición, también por los ejemplos compartidos sobre esta gran técnica que vienen utilizando en Poderosa, sobre todo con los debidos sustentos y modelos que vienen aplicando. A continuación, voy a darle pase a nuestros líderes estudiantiles para que el día de hoy puedan compartir comentarios y también ver su apreciación del tema y hacer tal vez formular alguna pregunta hacia tu persona. Entonces, voy a empezar con Cindy Aranda, quien es directora de investigación del SPEC de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Student Chapter. Así que, Cindy, adelante, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias por el pase, ingeniero Omar Lozano. Bueno, primero que todo, buenas noches con todos los presentes de la sala Zoom y bueno, otra vez a través del Facebook también, ¿no? Mi nombre es Cindy Estefanía Aranda Banda y actualmente estoy cursando el quinto ciclo de la carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, como se dijo, me desempeño como la directora de investigación del capítulo estudiantil SPEG y SMR, bueno, que este capítulo fomenta y difunde la geomecánica en estudiantes de pregrado. Bueno, también quisiera permitirme unos segundos para felicitar al ingeniero Roy Cova por la magnífica presentación. Bueno, y también saludar, ¿no?, a nuestro moderador, el ingeniero Omar Lozano, y también a mis compañeros, líderes estudiantiles, que son Fabricio Rondán y Jovita Maldonado, ¿no?, que nos están acompañando este día. También quiero agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por darnos la oportunidad, ¿no?, y a mí y a mis compañeros de participar hoy como líderes estudiantiles. Bueno, como comentario quisiera añadir que, este monograma que nos está ayudando mucho, acá en este caso en la mina poderosa, que está ayudando a que se reduzca, ¿no?, el porcentaje de el error de muestreo, que, o sea, en este caso que es el 20%, hasta que se vaya a la zona seguro. En caso de otras, tal vez, minas, como dijo el ingeniero, pues hasta llegar hasta el 10, ¿no? Viendo cuántos kilogramos o hasta en gramos se puede utilizar, viendo también la granulometría, bueno, y así ver que se reduzca mayormente en el muestreo, ¿no? También, como vemos, la minera poderosa se dedica más al oro, con lo cual hasta ha llegado a ganar con esto a Yanacocha, que muy bien se conoce que es, ¿no?, muy influenciante a los años atrás, es que siempre el oro, ¿no?, los primeros lugares Yanacocha, pero en este caso para el 2022, como se vio en las estadísticas, poderosa, la minera poderosa ganó. Y bueno, también quisiera añadir una pregunta que, ¿no?, que sería, ¿cuál es la importancia, bueno, para futuras campañas de exploración en la búsqueda de nuevos recursos minerales, ¿no?, este monograma? Gracias por tu pregunta. Mira, la realidad, hoy en día se pide bastante los índices de QAQC, ¿no?, para que un yacimiento o para que una empresa minera sea de categoría mundial o para que sea reconocida. Entonces, necesitan ciertos parámetros, sobre todo en la publicación, en la estimación, ¿no? Entonces, reducir el error desde la base, que es acá el muestreo, realmente ayuda a que nosotros seamos reconocidos como una empresa que tiene parámetros de calidad. Entonces, eso es nuestro principal objetivo. Y nos ayudaría en todos los aspectos de, ya sea en exploración, en cateo, en todas las etapas de la desarrollo de la mina. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar pase a Fabricio Rondán, quien es miembro activo del Círculo Mario Samamé Bogio. Fabricio, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias por el pase, ingeniero Omar Lozano. Buenas noches con todos los presentes. Y quiero expresar mi cordial saludo al expositor Roy Cova. Además, felicitarlo por la magnífica ponencia brindada el día de hoy, la cual ha sido muy productiva y fructífera para poder entender mejor el tema. Asimismo, saludar a los líderes estudiantiles que nos acompañan esta noche. Bueno, para continuar quisiera hacer un comentario breve. Ahora, sabiendo que el nomograma es un instrumento gráfico el cual nos permite hacer cálculos y comparaciones con el fin de tener una óptima recuperación y estimación de recursos, donde se asocia tanto el tamaño, la masa de la muestra y el error. Entonces, podemos decir que el muestreo tiene una influencia muy importante, ¿no?, en la toma de decisiones, tanto directas como indirectas. Por ende, el poder entender el muestreo es muy relevante en la industria minera. Para finalizar, tengo una pregunta, ingeniero Roy. ¿Cómo afectaría esta disminución en el error total de muestreo usando el monograma en el planeamiento a corto plazo? Gracias. Ok,
Fabricio, gracias por tu participación. Sí, muy interesante la pregunta también. Nosotros, viendo el planeamiento también, nos propusimos tomar como datos, muy aparte de este error y todo, el tiempo que nos tomaba tomar cada una de estas muestras. Normalmente, sabes, dentro de mina, el tiempo realmente para tomar la muestra es muy corto porque todos quieren avanzar en sus labores, ¿no? Entonces, pensamos que eso iba a ser un talón de Aquiles, ¿no? Entonces, tomamos los tiempos, vimos la técnica con la que tomaban esta muestra y realmente no difería mucho de una muestra normal, una muestra que se toma en 10 a 15 minutos, tomando todo, lavando la sección, limpiando, tomando los datos. La diferencia con la toma de estos parámetros con el nomograma era solo de 2 o 3 minutos más, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, eso también ayudó porque incluso como tenemos varios muestreros, había unos que tenían un poco más de experiencia y ellos realmente agarraron la técnica más fácilmente, ¿no? Y no hubo realmente mucha variación en el tiempo de toma de muestra. Entonces, no creo que nos afecte en el planeamiento a corto plazo, ¿no? Sería casi lo mismo. Considerando que solo es 1 kilo, ¿no? Más de los 250 que se acababan. Muchas gracias, Fabricio, por tu intervención y a ti también, Roy, por la respuesta. Y finalmente voy a darle pase a Jovita Maldonado, quien es líder del Student Chapter de la Libertad de WIN Perú. Adelante, Jovita, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias por el pase, Omar Lozano. También agradecer a Roy Cova por la excelente ponencia. Asimismo, hacer el saludo cordial a mis compañeros líderes, como es Fabricio y Cindy, por sus excelentes apreciaciones, ¿no? Además, también, para dar yo mi opinión, gracias por habernos colocado en contexto, ¿no?, de lo que es Minera Poderosa. Como bien han mencionado algunos de mis compañeros, es una empresa bastante amplia, reconocida, y qué bueno que muchos estudiantes hayan desarrollado ya este tema y lo vengan aplicando en diversas instituciones, como había mencionado el ponente, tales como la UNI. Y además de ello, también estoy segura de que esto ayuda a disminuir el costo de al encontrar la forma de cómo reducir este error, ¿no? Y pues básicamente una de las preguntas que yo voy a realizarle al ponente es ¿cuáles son los principales parámetros que se sigue para poder disminuir en un menor porcentaje este error que se tiene? Jovita, gracias por la pregunta. Sí, los parámetros básicamente, como vimos acá, era la masa y el tamaño de grano. Mientras más masa aumentemos, como vemos acá, nos vamos a ir sumergiendo cada vez más en la zona segura. Entonces, si no queremos aumentar masa, entonces tendríamos que reducir el tamaño de grano. Mientras menos dimensión tenga el tamaño de grano, entonces igual no estaremos entrando en la zona segura, ¿no? Entonces, esos dos parámetros básicamente están determinando la masa y el tamaño del grano. Eso sería para tu pregunta. Muy bien, Roy, tenemos también algunas preguntas del público. Agradecerle igual a los líderes que nos acompañan, que nos puedan acompañar hasta el final. Una de las preguntas menciona, ¿cuál es el potencial geológico del depósito de Palca, de Suyubamba? ¿Actualmente tiene algún estimado en la magnitud de este proyecto? Nos hacen una pregunta. ¿Tendrías información para contarnos, Roy, sobre esto? Bueno, en realidad nosotros, como les mencioné, estamos en el Batolito de Patas, que comprende 170 kilómetros de afloramiento, nada más, ¿no?, del Batolito. Entonces, todas las vetas están emplazadas en el Batolito y yo creo que a la fecha habremos explotado 30% de este Batolito. O sea, tenemos realmente para seguir desarrollando exploraciones, todo
Ok, una segunda pregunta muy ligada, tal vez por ahí vaya la respuesta. Dice, ¿cuál es la situación actual de las exploraciones Greenfield en Tayabamba y Condomarca? Bueno, Minera Poderosa tiene concesiones en todo el Batolito de Patas y una de estas son en la zona de Tayabamba. Entonces, nosotros ahí estamos en una etapa de exploración y sobre todo el área de prospección es la que se encarga básicamente ahorita de entrar en este tema. Nosotros más estamos en operación, la unidad de Santa María y Marañón, estamos desarrollando mina ya, pero las exploraciones en el sur están todavía en curso, ¿no? Claro que sí. Otra pregunta que nos menciona ya muy volada el tema es ¿cuáles son los principales beneficios de la utilización del nomograma para el muestreo de minerales en Minera Poderosa? Creo que lo has resumido muy bien en la exposición, pero tal vez de una forma resumida para que le quede al público. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta técnica? Creo que el beneficio principal acá es que nosotros al final tengamos una estimación, porque cuando se hace un muestreo, en realidad es para tener una publicación y una estimación certera. Entonces, para no sobreestimar un yacimiento, entonces, con la base que es un buen muestreo, nosotros vamos a poder determinar cuánto mineral realmente tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Roy. Creo que no tenemos más preguntas del público, no tengo tampoco registros en el WhatsApp ya más. Solo nos queda agradecerte una vez más en nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por acompañarnos el día de hoy, también representando a Poderosa. Un cordial saludo a la compañía por el soporte que siempre dan a la institución. Además de ello, agradecerle a los líderes estudiantiles que el día de hoy nos han acompañado, quienes representan a la SP de San Marcos, al Círculo Mario Samayoa y al Student Chapter de WIM Perú. Y no nos queda otra, no más que agradecer también a todo el público que nos ha acompañado en nuestras diferentes redes sociales. Y los invitamos a participar en el jueves minero de mañana, donde el tema a tratar será perspectivas de la pequeña minería y minería artesanal a cargo de Alberto Rojas, quien es actual director general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas. De esta manera finalizamos la actual jornada agradeciendo una vez más a todos por su participación y esperando encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos. Nos vemos en el siguiente encuentro. Gracias. Gracias.